Més whatsapps que rebem. Vinga, el Miquel, el Miguel de Poblenou, al Mundial li agrada de l'hivern. A l'Oriol de Santa Coloma de Gramenet, la manta li agrada. Molt bé, clàssics, com sempre. Clàssic. Està molt bé. Pol de Cerdanyola, als galets. Molt bé. Perfecte. Jordi, des d'Horta, sofà i manta. Quanta sofà i manta, eh? Sí, ens agrada molt. Sí, ens agrada, ens agrada molt. I la Eva, també des d'Horta, la neu. Molt bé. Molt bé. Des de Barcelona... Ai, ui, que ha caigut. Molt bé, doncs ja en tenim més. Perfecte, doncs mira, aquí tenim la participació, 93-667-0022, el telèfon de WhatsApp que acabem de recordar en un vídeo. Ens podeu trucar o enviar WhatsApps en la part final del programa. Però com dèiem, l'humor ocuparà, Helena, aquesta part final del programa. Helena, perfecte, ens va de meravella i ho fem amb el Tian Lara. Què tal, com estàs? Què tal, Lian? Vienes bien acompañado hoy, eh? Sí, he aprovechado que estaba por aquí un amigo humorista de Andorra. Bueno, has aprovechado que vienes de Andorra. No, la semana pasada fuimos a Andorra. Sí. Ah, vale, semana vengo pensaba que venías de Andorra. Vengo de Valencia, no. Ah, vale. Ha coincidido que él estaba por aquí, ha sido un secuestro. Tú ya eres como Wally, ¿dónde está Tian? Es que no lo sé, yo tampoco. ¿Dónde está Tian? No lo sabes, ¿no? Yo me pongo la ubicación para saber dónde me despierto. Te vas la jersey a rayitas. Claro. Te buscamos. Sí. Yo ya soy desorientado, ya voy desorientado de por sí, ya. Solo imagínate que me vaya ahora hacer gira, claro. Sí, entonces... ¿Con quién vienes hoy? A ver. Dinos con quién vienes. Vengo con Iván Lira. Muy bien. Ojo, porque es difícil de ver, porque es un creador de contenido, humorista, youtuber, pero que es de Andorra. Que no se ha ido a Andorra. Claro, eso es muy importante. Ah. Es producto andorrano 100%. Es made in Andorra. Sí, claro. Bueno, eso está eso muy es bien. Importante. No claro. Te han criticado mucho, ¿no? Por ser no, de claro, allí. Yo en el perfil de Instagram ponía Andorra y la gente, hostia, otro que se ha ido, no sé qué. No, yo soy de ahí. Y yo les pasaba la foto del pasaporte y era como... Claro. Les callabas la boca rápido, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Claro. Muy bien. Y yo ya nací con esa ventaja ya, o sea, con menos impuestos, digamos. Pero un poco encerrado. Y ahora con la nieve no te podrás quejar. Sí, de hecho, cuando bueno, cuando hay nieve te vienes aquí, o sea, no sé cómo lo haces, pero... Huyo, ¿no? Sí, no, cuando eres de Andorra, desde pequeñito ya te llevan a las pistas de esquí. Sí, bien. Ahí a que te mates. Qué guay. Tenéis una asignatura en el colegio, ¿verdad?, que es de esquí. Sí. ¿No? ¿Es en serio? Claro. Los niños yo me acuerdo van, que yo quería irme a vivir a Andorra, no por impuestos, porque era pequeña, solo por las clases de esquí. Ah, sí, qué guay. Sí, te llevan ahí y claro, ya pierdes el miedo de pequeño. De deporte. Qué bien. A ver, Tian, ¿por qué nos traes a este chico desde Andorra? Bueno, porque aprovechando que estaba por aquí, le he hecho alargar su estancia. Perfecto. ¿Vale? Contentos. Y tenemos varios proyectos en común, aparte de que es humorista, sabe hacer más cosas que yo, tengo que decir. Porque, y aparte, para un programa como este va muy bien. Porque no solo tenemos a Iván Lira, porque también es imitador. Entonces también podemos fingir que tenemos a, por ejemplo, al Rubius hoy aquí en directo. Claro, si queréis algún personaje o algo, pues lo podéis pedir, ¿no? No pasa nada. Alguna voz así que queráis o algo. Yo también estoy en Andorra, te voy a decir, ¿no? ¿Vale? Está muy guay. ¡Qué guay! Me gusta la nieve y todo eso. Lo clava, el Rubius lo clava. O podemos tener también a alguno que está en España, que este no se ha ido. No sé si conocéis, ¿de YouTube conocéis el Chocas, por ejemplo? Sí, que es gallego, ¿no? Joder, por ejemplo, pues pierdo el sense control. Pues yo pierdo el control a veces. Haciendo stream, me cago en Dios. Ay, perdón, no se puede decir palabrotas aquí, ¿no? Me dijeron, perdón. Ya está. Joder, me cago en la... Pues perdón, ¿ves? Es que se me sale. Es que no puedo hacer otra cosa, tío. Es que hacer el Chocas sin palabrotas. Claro, es... claro sí, no. Nivel yo no sé siempre es trending Chocas, topic por eso. Es uno muy criticado también, ¿no? Sí, vale. Sí, bueno, no es para el horario infantil. Claro, sí. No. Se suele acordar de las madres de todos. Vale, yo me tengo que actualizar un poco, ¿no? Porque yo hacía imitaciones de atrás, ¿no? Pues imagínate, ya no puedes hacer a Zapatero o Rajoy porque ya está. Tú eres un poco el Carlos Latre, pero de los internautas. También de los internautas. Ah, bueno, claro, también, sí. ¿No? Es verdad que... Sí, es que hay que actualizarse. Hay que actualizarse. Sí. Hay que actualizarse. Bueno, yo he estado en todos los tiempos, porque llevo ya desde 2006 que empecé en la radio haciendo imitaciones. Ajá. Y a políticos de Andorra los imitaba y no les hacía mucha gracia, porque ahí no... Ah, ¿no? Claro, os conocéis entre todos, es todo tan pequeño. Y aparte ahí nunca se hizo humor. O sea, empecé yo a hacer humor en 2006. Que... Claro. Y era o sea, fuiste como, el pionero. Sí, yo fui pionero en Andorra de hacer humor. ¿Pero sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que los andorranos no tienen humor? No son tanto. Un poco más seco. Porque no tanto, yo no, no sé si es el clima que son más hace fríos. Más frío. Y no sé si es el clima o que hay mucha policía por la calle ahí controlándolos a todos. Te estás cogiendo amigos en Andorra. Bueno, ahora. Ya ellos ya saben lo que opino. Nosotros... No se nos ve en Andorra, no se nos ve. No, bueno, online sí. Bueno, online sí, es verdad. Por la tele, bueno, no, nosotros online, ya, sí. Yo llevo tiempo haciendo crítica social en Andorra. ¿Ah, de, sí, de los políticos y tal. De bueno, hecho, claro, me decían, sí. Hostia, ¿y te has sentido presionado alguna vez por esta crítica social que haces? ¿Te ha llegado, bueno, claro, oye, para?
Sí, sí, sí. Sí, ¿eh? ¿En serio? He recibido ahí un poco de, oye, ¿no te estás pasando? Pero esto igual hace años, ¿eh? Ahora ya está más... Todo va mejorando, ¿no? Es bueno, poco a poco ahí. Bueno. Poco a poco se va viendo la democracia, ¿no? Exacto. Es un mundo paralelo. Bueno, estuvimos la semana pasada sí. Y es un mundo paralelo y, claro, me explicaron que, por ejemplo, en Andorra está prohibido ser mendigo. Por ejemplo. Pedir en la calle está prohibido. Están prohibidas las manifestaciones, no puedes pedir por la calle, no puedes dormir en la calle. Es que yo nunca sé cuándo me lo dicen. No, pero ¿serio? Hoy van bastante serios. Podría no ser serio. Él no está tan bromista, no, oye. Hoy es más serio. No, hoy lo estamos diciendo de verdad. O sea, van me parece fuerte. Sí, no, me parece así, fuerte. Así, me parece fuerte. Pero entonces, si está prohibido ser mendigo o sea, un homeless. Eso me parece muy bien que no permitan que la gente esté. Vale, pero entonces, por detrás tienes que dar. No les dejen hacer una manifestación. Eso tampoco. Pero tenéis otras ayudas. No, o sea, las personas sin casa tienen ayudas. Pero la gente lo hace. O sea, hace manifestaciones ilegales. Ordenadas y tal, pero en verdad son ilegales. Sí, sí. Claro. No se puede. Qué fuerte. Claro. Es decir, que vivir en Andorra, yo creo que el titular no es este. Chollo. No es tan bonito no como pintar. En Andorra se pinta. No, la gente que está ahí, además, los alquileres se han duplicado, triplicado, diría yo. No hay pisos Hombre, de alquiler. Van los youtubers. Claro, allí. Se está llenando de gente con poder adquisitivo. Claro. Y claro, parece, hostia, si ves una matrícula de Andorra ya parece que, hostia, sí, alguien que tiene dinero y es... No. O sea, es gente que la mayoría son gente residente que van ahí por tributar menos y tal, o sea, las cosas como son, claro, y que les pueda gustar el paisaje o lo que sea, o la tranquilidad, ¿no? Tú sí, como youtuber, actor, imitador, etc, etc, si algún día tienes hijos que no sé si tienes o quieres tengo tener... dos caniches. Caniches, bueno, sí. Como dos andorranos. Sí, que los patrocina Red Bull porque... Sí, sí. O sea, ¿cómo Red Bull? No, digo que son muy nerviosos, o sea, están todo el día saltando... Y yo ya con eso me distraigo y... Claro. Ya pero si algún día quieres formar una familia convencional como la que todos conocemos hoy en día, ¿te quedarías en Andorra o te irías? Bueno, yo me quedaría porque ya nací ahí, entonces claro. Ya tengo mi familia ahí y ya me acostumbré. Claro. Pero bueno, muchas de hecho yo estoy hablando hace poco con un andaluz y está en Chipre, o sea, es una persona que factura mucho. Y me dijo, no, yo soy andaluz y me fui a Chipre. Y que digo, bueno, claro. Chipre tampoco creo que sea la hostia, ¿no? Pero no, bueno. En plan, dice, todo el rato pasan aviones, no sé qué, pero que dice que en Andorra no podría estar. Pero claro. Hay muchos andaluces también en Andorra. Yo sé que claro. Hay creadores de contenido, youtubers que están ahí. Bueno, de hecho... Pero también por impuestos. Claro, sí, claro. Sí. Bueno, no es sé. Que lo triste es que nos tengamos que ir por los impuestos. Es que eso es lo triste. Pero él es un caso raro, porque él es humorista y él se ha planteado varias veces venirse a... Es verdad. Ah, o sea, porque, claro. Porque le damos pena y quiere contribuir. Claro, en plan, para hacer una... Sí, sí. Bueno, claro. De hecho, Spursito, que es un youtuber muy conocido, es andorrano. Él sí. Él sí que realmente tiene el pasaporte andorrano y lo enseñó una vez en un programa de estos de investigación de la Sexta. ¿Se puede decir otras cadenas? Sí, no pasa nada. Sí, no, sí. Bueno. Aquí somos amigos de todos, aunque no lo parezca. Bueno, pues él salió con el pasaporte. Y tal, y yo estuve a punto porque, claro, yo soy humorista, he hecho actuaciones en el teatro. ¿Salió un y equipo tal. De investigación? Sí, creo que sí. Y claro, yo me planteé, digo, hostia, voy a tener muchas más salidas en Madrid, en Barcelona, para el tema de la comedia, pero bueno, al final me quedé y por las redes sociales y todo lo que estoy haciendo, pues bueno. Pero oye, si Andorra está aquí al lado. Sí, sí, para la gente de Barcelona. Haces un paseo y vas haciendo cosas. ¿Cuánto hay de aquí a Andorra? Depende de a qué hora vaya. Dos horas. Dos horas y media, tres. Dos horas y media, tres, depende. Con matrícula andorrana tardas un poco menos, porque los radares, como no te llegan, entonces es el truquito este. O sea, invitando a toda la gente de casa a que corra con el coche. Con si veis una matrícula de Suiza a Andorra que va rápido, es por eso, porque claro, es que no te llegan los radares. Igual que vosotros, en Andorra podéis correr más, porque si te hacen una foto, pues no creo que te llegue. Claro, ¿sabes? no, es verdad. Además, no es ni de la Unión Europea Andorra. A mí un día me pusieron una multa en Francia y todavía la quieren que la pague, pero no la voy a pagar, porque no me ha llegado, porque no me ha llegado. Sí, sí. Caray. Después de aquí no lo sabe, pero lo voy a llevar a un sitio que le va a hacer mucha ilusión. ¿A dónde? Vamos a ir a hacer una visita, que se haga unos selfies a la sede de Hacienda. El lugar que nunca pisaré, ¿no? Digo, lo va a llevar. Le coges un ticket. Con su pasaporte andorrano. Claro, Hacienda para muchos humoristas, y ahora lo estábamos hablando con Andorra, es el enemigo, ¿no? Un poco. No, claro. Claro. Sí. Bueno, que te lo diga Tian. ¿En la actualidad se puede hacer broma, por ejemplo, de Hacienda? ¿Os atrevéis? ¿Por qué no? Claro. Si lo aclaras todo... Bueno, yo qué sé, hay se puede gente hacer que... Broma, hay... Se puede hacer broma de todo. ¿Sí? Al final, claro. Habrá gente que la gracia y otra que no, pero al final se puede hacer broma de todo. Oye, ¿sigue subiendo la gente a buscar, a comprar mantequilla? Mantequilla no sé, o pero... Harina. Si todo el mundo subía a Andorra, no sé por qué... Yo sé por el tabaco a comprar o por el tomate. Mantequilla...
harina, no, azúcar. Porque lo venden todo más a lo grande, a lo mejor. Y after eight. Y after eight, imagínate. ¿After? After eight. After eight. ¿Aquel chocolate con menta? Ah, es verdad. ¿Lo llaman after eight? Chocolates, perfumes, tabaco. Los toblerones. Es verdad que todo está más barato allí. Está más barato ciertos productos. Ahora ya no. Ahora han subido muchos. Bueno, ahora están subiendo, ahora se está equilibrando, claro. Ahora ya no tanto, pero había una época. Antes sí, antes iban a Andorra y tráeme azúcar. Y había unas colas ahí en la frontera. Sí, eso sigue. Eso sigue estando. ¿Ah, sí, estando? Colas, sí, sí. ¿Ah? Siguen estando. Me van a contratar, Andorra Turismo, para... a nivel de espectáculos, no sé si Tian, por ejemplo, está trabajando entre Barcelona, Madrid, Barcelona, Madrid, Barcelona. ¿En Andorra cómo se trabaja? Es decir, ¿hay muchos teatros, hay pocos? Bueno, hay algunos teatros y yo tengo una productora ahí de espectáculos, ¿sí? Llevo trayendo cómicos, especialidad en comedia. Y vamos trayendo bastantes cómicos. De hecho, bueno, hace poco Tian fue y a un teatro de unas 900 personas y lo llenamos. O sea, la gente tiene... La gente un fuerte aplauso para ti. O sea, que ahora... Vamos a ver, ahora Pablo, Tian... Fui con Pablo. O sea, ahora Tian... Detalle, fui con el famoso. Escúchame una cosa. No, Tian se va a Andorra ahora y lo paran. Para bueno, algunas personas paran más a él, porque él de Andorra es muy viral. Entonces, como hay tan pocos humoristas nacidos en Andorra, yo creo que creen contenido de cosas que pasan en Andorra. Claro, me local. Comentó, claro, tuvo una época que no podía ir a comprar al supermercado porque las... Sí, sí, nos hicimos muy virales en Andorra. ¿En serio? Un grupito de gente que somos y hacemos vídeos y tal. O sea, eres la Carmen Lomana de Andorra. ¿No? Bueno, aquí en Carmen Lomana la paran por... He dicho un ejemplo. Por... Sí, random. No sé si te sientes muy identificado. No, la verdad que no. Bueno, no, pero la gente todo el rato nos están pidiendo vídeos y tal, porque claro, es que como todo el mundo se calla por miedo a... Claro. Porque en Andorra no hay paro también, es que se podrían aquí decir... Podríamos hacer un programa de Andorra de no dos horas. No hay paro. Oye, pues podríamos conectar de vez en cuando por Skype. Bueno. No, si que conectarnos, vamos nosotros a Andorra. Ahí, ¿no? También. Llevamos abrigo. Ahí así es todo el año, abrigo. ¿Todo bueno, abrigo? Prácticamente, igual de verano hay dos meses en Andorra. Vale. O sea, es como 10 meses de... no sé qué pasa y... Bueno, chicos, gracias. Oye, pero súper rápido, ¿tenéis un proyecto? Ah, sí, un podcast. Que ah, venga, va, avanzarnos algo. Rápido. Medio minuto. Próximamente se va a estrenar un juego en el metaverso, un podcast de comedia en el metaverso, en el mundo, en el mundo paralelo. En el ¿pero que metaverso entrará... quiere decir Spotify y las plataformas digitales? No, 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 un juego. un juego. Un juego de metaverso, sí. Es que el metaverso no se entiende todavía. Es que podríamos hacer una hora más de esto aquí. Pero bueno, pues ya nos explicaréis por vuestras redes sociales, ¿no? Soy Tian Lara... Y sus redes sociales. Iván Lira. Muy bien. Iván Lara. Ay, Iván Lira, Tian Lara. Gracias a los dos, nos quedamos sin tiempo. Va, gracias barrejo, por estar con nosotros. No, no. Barrejo. Bueno, va, pues barreja. Bueno, yo barreja. Venga, va. Corre, porque nos quedamos sin tiempo. Venga. Xavi de Cerdanyola. Molt bé. Vinga, Elena, som-hi. Xavi de Cerdanyola, que ha guanyat aquest premi del Poké. Ens veiem demà, Elena. Demà a les 12. Dóna'm una abraçada, que ens tornem a estar junts. Demà a les 12. Tornem. Apa, adéu-siau. Gràcies.